Disfruta de Weird News gracias a Claro con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente, porque en Claro estamos para ti. Nuestra ruleta de industrias Charlie nos informará la noticia que vamos a compartir y de qué forma vamos a leerla. Así que aquí vamos. Ruletisha, cuéntanos. Tenemos tiempo para una sola. Y te toca a ti hablar de que Cristiano Ronaldo recibe con humildad con humildad el Balón de Oro y lo vas a hacer como una portuguesa entregándole un premio de humildad. Ay, Dios mío. Ok, vamos a ver qué tal. Okay, vamos y lo vas a hacer en el mismo estadio ahí. Okay. En este momento vamos a premiar a Cristiano Ronaldo con el premio Nobel Mundial de la Humildad. Este caballero de espirámide de humildad, columna de sencillez y ejemplo mundial de modestia. Una persona que luego de recibir su quinto Balón de Oro y empatar con Messi, posó con su nuevo trofeo mostrando su faceta más humilde. Ahí llega a afirmar que no solo se siente el mejor jugador del mundo, sino que literalmente soy el mejor jugador de la historia. Una afirmación que nunca antes había hecho ningún otro futbolista sobre sí mismo. Brillante. Siguió diciendo, cuando empecé a jugar... Pero sí lo han dicho muchos. Cuando empecé a jugar en el Manchester United... A jugar. Manchester United. Bonito. Me di cuenta de que era realmente bueno. Con Giggs, Rio Ferdinand, Van Nistelrooy. Pensaba, tengo talento, puedo ganar el Balón de Oro, ¿vieron? Pila de humildad. Por eso, demos la bienvenida a Cristiano Ronaldo a recibir su Nobel. Ay, qué difícil. Su Nobel de humildad, me imagino. De humildad, sí. ¡Wow! Y recuerden que este Weird News llegó a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Increíble, Cristiano, qué humilde. Soy el mejor de la historia, ya. Yo nunca había hecho acento así como portugués y realmente creo que tengo que practicar. Pero yo creo que Messi es el único que le falta, de los que son considerados los mejores de la historia, es el único que le falta eso. Porque Pelé lo dijo en su momento, Maradona también y ahora Cristiano. Tú me estás hablando a mí en chino ahora mismo. En chino sí, pero lo que quiero decirte es que no es el primero. Este fue uno porque como él sabe tanto de fútbol, ¿verdad? Pero muy bien. No sé tanto. El punto es que what's coming for Monday. Pues viene un nuevo numerito del jackpot, así que atrévete a marcar un rango a partir de la próxima semana. Así mismito, mañana ¿cómo podemos ir a verte, Zeni? Bueno, pues mañana completamente gratis. Estaremos presentando a Alicia en el País de las Maravillas en el Anfiteatro Nurin Sanjay a las 7 de la noche para toda la familia, un espectáculo súper chulo. Y el domingo estaremos presentando En Espera del Mesías, que es la historia del nacimiento del niño Jesús, también completamente gratis, una obra de teatro musical en el Anfiteatro de Nurin Sanjay. Esto se repetirá todos los sábados y domingos de diciembre. ¿Es verdad que en algunas iglesias celebran el baby shower del niño Jesús? Wow. ¿Y de qué trata eso? Mira, primera vez que escucho. Lo voy a buscar ahora. Sí. Ya saben, nos escuchamos el próximo lunes, pero se quedan con el mejor, la mejor emisora de la República Dominicana y el mundo, 100.1, una música muy cool con Joana Brea. I love you. We'll come next week.